Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Hoy iniciamos nuestra primera clase del curso de introducción a la microeconomía este semestre. Este semestre voy a estar a cargo de las dos secciones y hoy día empiezo con ustedes. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Me voy a presentar brevemente para que puedan conocer un poquito mi perfil, cuáles son mis intereses y por ahí. Algunos o algunas de ustedes tienen alguna curiosidad y me pueden escribir por correo para absolver alguna duda precoz, me refiero en términos académicos. Como bien saben, me imagino, yo hice el pregrado también en la Católica, el pregrado en Economía, y luego obtuve dos maestrías en Alemania y el doctorado en Austria. Me especializo en investigación, en economía aplicada a la agricultura, al medio ambiente y al cambio climático. Esos son mis temas favoritos, mis temas de interés. Y me dedico, como acabo de mencionar, a la investigación, que es lo que más me gusta. Entonces, nuevamente, si es que tienen alguna duda al respecto sobre mi perfil, les gustaría saber un poco sobre cómo es estudiar en estos países, cómo es trabajar en estos países, cómo es la vida. Con toda la confianza del mundo, por favor, me pueden escribir y yo absolveré sus dudas basándome en mi experiencia, obviamente, y lo mejor posible. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con el curso. Voy a hacerles una breve presentación de qué es lo que vamos a hacer este semestre. El sistema de calificación y una breve introducción a lo que quiero llegar este semestre. ¿Okay? Antes de iniciar en la próxima hora el curso en sí. Les voy a compartir la pantalla. Okay. Vamos a empezar. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, los invito a hacer sus consultas a través del chat de Zoom, ¿no? Me refiero a la clase sincrónica en estos momentos. Y si es que desean, también pueden levantar la manito y decirme, profesora, tengo una pregunta. Por favor, los invito a hacerlo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Segundito. Y buenos días a todos. Acá justo por interno en el chat tengo un montón de buenos días. Muy buenos días. Sé que es un poquito temprano, pero bueno, es hora de despertarnos. Vamos a iniciar con la introducción al curso. Justo ya me acabo de presentar. Sé que somos bastantes, entonces va a ser un poco difícil que ustedes se puedan presentar, pero nos vamos a ir conociendo a lo largo de las sesiones. Quiero invitarlos a que por favor compartan sus expectativas sobre el curso a través de un enlace Padlet, el cual está disponible justo en esta presentación. Esta presentación también está disponible en la sección, la semana 1. ¿Okay? Y los invito a ingresar, por favor, y me escriban cuáles son sus expectativas, sean las que sean. Los invito. Otra posibilidad es ingresar a través de Paideia, justo en la parte de bienvenida, previo a la sección de la semana 1. Van a encontrar un murito Padlet ahí, pueden ahí poner sus post-its, sus notitas. Así que por favor háganlo, porque sí, me importa mucho saber qué es lo que esperan ustedes con respecto al curso. Entonces, con respecto a esta primera parte, vamos a hablar un poquito sobre el curso y vamos a hacer una breve introducción a qué es la microeconomía, temas básicos, teorías, modelos, mercados, el modelito de oferta y demanda, que es nuestro objetivo final, llegar a este modelo. Y justo en esta clase introductoria quiero presentarles ese modelo para que tengan una idea hacia dónde vamos al estudiar las teorías que vamos a estudiar. ¿Okay?
Entonces, con respecto al curso, este es el horario 0705, ¿verdad? Entonces, con ustedes empiezo. Tenemos clases los jueves a partir de las 8:05 hasta las 10. Quizás terminemos un poquito antes, dependiendo, ¿no? Y van a tener también prácticas dirigidas, las cuales van a ser los días viernes, de 4 a 6, perdón, de 2 a 4 de la tarde. Y inician en 2 semanitas, más o menos, ¿no? El 10 de septiembre. Evaluaciones. Todas las evaluaciones van a ser escritas. Y la evaluación va a estar compuesta de tres grandes grupos: prácticas calificadas, el examen parcial y el examen final con los pesos que pueden ver. Con respecto a las prácticas calificadas, van a ser cuatro prácticas, de las cuales solo se van a considerar las tres notas más altas dentro de la calificación final. ¿Okay? Luego, fecha de las evaluaciones. Aquí está la lista de las fechas para las prácticas calificadas. Como ven, los viernes van a ser los días de las calificadas. El examen parcial el 21 de octubre y el examen final el 9 de diciembre. Y por supuesto, el examen de rezagados, de ser el caso, el 16 de diciembre. La estructura temática del curso. Este curso va a estar dividido en tres grandes grupos. ¿Okay? El primer grupo se enfoca en trabajar la teoría de la demanda y hoy vamos a dar inicio a justo a este grupo. Vamos a ir a ver los determinantes de las decisiones económicas a nivel individual y agregado. Y nos vamos a enfocar en trabajar esta teoría la primera parte del semestre, ¿okay? Es decir, previo el examen parcial. Pero también dentro del parcial vamos a tener dos clases que van a incluir la teoría de la oferta, que forma parte de la segunda parte de este, valga la redundancia, del curso, de este curso. Y en la teoría de la oferta vamos a trabajar la teoría de la firma, sus determinantes, implicancias de estas decisiones, de las decisiones de estos agentes, sobre la asignación de recursos. Eso ya lo vamos a ver con detalle más adelante. Y finalmente vamos a llegar al tercer componente temático de este curso, y es el equilibrio de mercado. Y en él vamos a trabajar la teoría básica del mercado en competencia perfecta, vamos a trabajar el análisis del equilibrio parcial, sus determinantes y cambios ante medidas de política económica. Es decir, cómo es que la intervención del gobierno puede afectar el bienestar de los mercados, ¿no? A eso queremos llegar después de varias semanas de clase. ¿Okay? Ahora, texto obligatorio. Tenemos un libro el cual vamos a trabajar y el cual va a ser nuestro texto base. Y es el libro de Pindit y Rubenfeld, que es el libro de microeconomía, y pueden utilizar en realidad cualquier edición. ¿Okay? No es estricto con respecto a una edición determinada. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque los invito a leer los diferentes capítulos de este libro y en el sílabo les indico cuáles son los capítulos, ¿no? Dentro de cada tema que vamos a ir trabajando, cuáles son los capítulos que deben leer de este libro. Por favor, denle una mirada, ¿sí? Les va a ser muy útil. Es un libro muy, muy amigable, muy buena gente, muy simpático, por eso lo recomiendo altamente. ¿Sí? Bueno. Veamos. Ok, con respecto a las consultas, y esto va tanto para la profesora, quienes hablan, y los jefes de práctica, tenemos los foros. Dentro de cada clase vamos a tener un foro para que ustedes puedan realizar preguntas, consultas, dudas. Y sí, de dos tipos. Primero el que acabo de mencionar para cada clase y un foro de consultas generales para las consultas que, bueno, deseen ustedes hacer abiertamente. Y contamos también con el correo PUC. Por favor, los invito a participar en los foros y a escribirnos por interno.
Todas sus consultas, dudas, preguntas sobre el curso, por favor, son bienvenidas. ¿Okay? No se sientan cortos. Escríbanos, contáctenos. ¿Okay? Muy bien. Otro punto que también me parece muy importante mencionar desde ahora es la elección del delegado del curso. Para ello, tengo este enlace en Menti y por favor los invito a sugerir nombres, proponer nombres para delegado o delegada, ¿sí? Si ustedes les apetece, les nace ser este delegado, pongan su propio nombre, no hay ningún problema, pero por favor vayan pensando nombres entre ustedes, conversen y necesito esos nombres para someterlos a votación dentro de probablemente 2 semanas. ¿Por qué? Porque necesito enviar el nombre del representante, la representante del curso, a mesa de partes o alguna de estas oficinas. Entonces es importante, ¿okay?, que vayan desde ahora pensando en su candidato o candidata. Muy bien. Después de ver toda esta introducción del curso, calificaciones, temas y demás, que por cierto lo pueden encontrar también en el sílabo con más detalle, vamos a iniciar brevemente, vamos a hacer una breve introducción sobre qué es la microeconomía. Yes. Entonces, la microeconomía es una rama de la economía que estudia la conducta de los agentes económicos. ¿Qué ejemplos tenemos de agentes económicos? Consumidores, trabajadores, productores. Estos son ejemplos de agentes. Y lo que nos interesa desde la microeconomía es explicar cómo y por qué estos diferentes agentes toman decisiones, cómo es que interactúan y cómo es que conforman unidades mayores. Y cuando hablo de unidades mayores me refiero a los mercados. En los mercados vamos a ver cómo se juntan estos agentes e interactúan. Ahora, puntos importantes que tenemos que recordar con respecto a estos agentes. Todos estos agentes deben enfrentar límites o restricciones. Y esto es algo muy, muy real, ¿verdad? ¿Por qué? Les voy a dar algunos ejemplos para poder entender esto. Imaginemos el caso de un individuo, de un consumidor. Él tiene que enfrentar una renta limitada. Es decir, todos los meses, en el caso de ser un asalariado, va a recibir un monto por su trabajo, ¿cierto? Entonces, ese monto lo va a destinar a diferentes rubros dentro de su cotidiano, a pagar casa, a pagar alimentación y otro tipo de cuentas, ¿verdad? Bueno, o sea, en el caso de, por ejemplo, una persona independiente, igual, probablemente sus ingresos van a variar mensualmente, pero van a estar dentro, acotados dentro de un rango. Entonces, agente también va a enfrentar límites. Vivimos en un mundo en el que los recursos no son infinitos, enfrentamos recursos escasos, entonces es importantísimo saber esto, tener en cuenta esto dentro de esta teoría. Entonces, para el caso del consumidor, sabemos que enfrenta una renta limitada, un ingreso limitado. En el caso del trabajador, uno de sus límites es el número de horas al día. Este ejemplo me parece que es también bastante, bastante claro, porque fíjense, el día consta de 24 horas, no hay más. No existen 25, 26 horas. Por más que a veces quisiéramos que el día se extendiera lo máximo posible y fuera mucho más largo. La verdad es que son 24 horas. Y esas 24 horas las tenemos que utilizar de una u otra forma. Y dedicar horas de trabajo. ¿Okay? Esas horas de trabajo al día no son infinitas, se enfrentan a ese límite. Un ejemplo de límite es la tecnología, la cual en el caso del productor representa una restricción también, y es que más allá de eso no puedes producir. Entonces, con estos 3 ejemplos podemos ver que los distintos agentes van a enfrentar diferentes tipos de restricciones.
Entonces, ¿qué va a ser la microeconomía al respecto? La microeconomía va a ver cómo es que se puede aprovechar al máximo estos límites. Es decir, se va a enfocar en ver cuál va a ser la asignación más provechosa de estos recursos escasos. Eso fue el primer punto. Restricciones, límites. ¿Ok? Tengamos en mente eso. Segundo punto. Los agentes enfrentan disyuntivas o trade-offs. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de un consumidor debe tomar decisiones con respecto a el consumo de los diferentes bienes con los cuales podría armar una canasta y decir, bueno, voy a consumir tanto de esto o tanto de otro bien. En el caso del trabajador, también va a suceder ello. Es decir, el trabajador va a tener que tomar decisiones con respecto a sus horas de ocio y sus horas de trabajo. Es decir, cuántas horas voy a dedicar a trabajar al día, cuántas horas voy a dedicar a descansar. Entonces ahí va a tener una disyuntiva entre ver más horas de descanso o menos horas de descanso, más horas de trabajo y así. Un segundo. Mientras que en el caso del productor, las decisiones que tiene que enfrentar están más vinculadas con respecto a qué o cuánto producir, considerando que enfrente el límite de la tecnología o de la capacidad instalada, ¿no? Entonces, la microeconomía nos va a mostrar cómo es que todos estos agentes van a enfrentar estas disyuntivas de la manera más óptima. Ahora, un tercer punto, y que es muy importante en ello, es el rol de los precios. ¿Qué pasa con los precios? A la hora de nosotros tomar decisiones, nosotros debemos considerar los precios. Ese es un elemento muy, muy importante. Por ejemplo, en el caso del consumidor, va a tener que tomar decisiones considerando los precios de los bienes, ¿vale? En el caso del trabajador, va a considerar el valor del salario. Y en el caso del productor, precios de los insumos. Y también consideras el precio de los salarios porque la mano de obra también es un elemento importante, ¿no? Dentro de su estructura de costos. Entonces también debe considerar ese precio. Ahora, la microeconomía nos va a describir cómo es que se determinan los precios en los mercados. Y asumiendo que no hay controles, estos precios van a ser el resultado de la interacción de estos consumidores, productores, la interacción de estos agentes en los mercados, ¿no? Y un mercado nos muestra este conjunto de compradores y vendedores que van a determinar ese precio de manera conjunta, al momento de interactuar. Y esto lo vamos a poder apreciar a través de nuestro modelo de oferta y demanda. Cuando veamos que las curvas se cruzan, la curva de oferta y la curva de demanda, llegan a un punto, a una intersección, y ahí se da ese precio y esa cantidad de equilibrio para ese determinado mercado. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las teorías y modelos. Pero antes de continuar, les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna cuestión? ¿Alguien se anima a levantar la manito? ¿Alguien me quiere escribir por chat? ¿O continúo? Ustedes dirán. En silencio, continuaré. Pero veamos, ¿qué pasa con las teorías y modelos? Las teorías no son útiles para poder explicar qué sucede en la realidad. Y a la vez esas teorías también pueden utilizarse para realizar predicciones. Y en esta clase, a lo largo de este curso, mejor dicho, vamos a trabajar con las teorías que les he mencionado. La teoría del consumidor, la teoría de la firma. Estas teorías tienen reglas y tienen supuestos para explicar el mundo real. Y eso lo vamos a ver
en esta clase, ¿no? Un poquito más de detalle con respecto a la teoría del consumidor. Vamos a conversar un poco sobre esos supuestos y qué pensamos sobre esos supuestos, ¿ok? Ejemplo, la teoría del consumidor. Ella nos ofrece un marco teórico para explicar cómo es que los individuos se comportan, toman decisiones, interactúan. Ahora, los modelos son abstracciones, simplificaciones basadas en una teoría para representar lo que sucede en el mundo real. Ejemplo de ello es nuestro modelito de oferta y demanda. Y este modelo de oferta y demanda se basa en la teoría del consumidor y en la teoría de la firma, del impreso. Es decir, por el lado de la demanda, toda la arquitectura teórica se basa en la teoría del consumidor, mientras que por el lado de la oferta, toda la arquitectura está en la teoría de la empresa, de la firma. Ahora, estas teorías y estos modelos requieren verificación para poder confirmar su validez en el mundo real. Es decir, si se cumplen o no se cumplen. Y es por eso que también puedes trabajar a nivel empírico, utilizar datos reales y ver qué pasa, si es que estas teorías se cumplen o no. Y para ello también enfrentamos muchos retos con respecto a la calidad de los datos, etcétera. Pero bueno, eso lo podemos conversar mucho más adelante. Ahora, es importante tener en cuenta, tener presente que ninguna teoría es perfecta. Pueden ayudarnos de diversas formas a captar y entender lo que sucede en la realidad. Sí, y se van a dar cuenta que a veces algunos supuestos podrían no encajar muy bien con la realidad, pero nos sirven de apoyo. Y sobre esos modelitos podemos trabajar cosas, como pasa en el caso de nuestro modelo de la oferta y demanda, que si bien no es perfecto, igual nos puede ayudar a tomar decisiones. Ahora, otro punto importante es distinguir entre el análisis normativo y el análisis positivo. En resumen, por ejemplo, con respecto al análisis positivo, este básicamente se enfoca en describir y explicar, ¿no?, lo que observamos en la realidad y estudia también relaciones causa-efecto, es decir, explica, ¿okay? Describe. Y en el caso del análisis normativo, la perspectiva es distinta. ¿Por qué? Porque va a incorporar otros elementos, va a incorporar juicios, es decir, va a discutir lo que debería ser, qué es lo mejor, por ejemplo, para una sociedad, y se va a complementar con ideas de equidad y justicia. Entonces, esta es una importante distinción y en este curso nos vamos a enfocar exclusiva y únicamente en el análisis positivo, es decir, en describir qué es lo que nos dicen estos, qué nos dice la teoría, qué nos dicen estos modelos, sin mayor juicio de valor, sin estos componentes adicionales que tiene el análisis normativo. Ahora, volviendo un poco con el mercado. ¿Qué es un mercado? Hemos mencionado en diapositivas anteriores que es un conjunto de compradores y vendedores y que en su interacción van a determinar el precio de un producto en un determinado mercado. Okay. Eso va a pasar en diferentes en el mercado que existan. Y las dimensiones de dicho mercado podrían considerar diversos criterios: el geográfico, características del producto, entre otros. Por ejemplo, a ver, no es lo mismo comparar el mercado de arroz en Perú con el mercado de arroz en la India, o comparar el mercado de algodón en Perú con respecto al mercado de algodón en Uzbekistán y en otras partes del mundo, para tener características distintas. Y ese es el componente geográfico. Considera estas características diferentes. Ahora, regresando con el modelo de oferta y demanda. Esta es una herramienta básica de la microeconomía que va a tener diferentes aplicaciones. Algunos ejemplos de estas aplicaciones. Por ejemplo,
Evaluar los impactos en el equilibrio de mercado debido a shocks de oferta, shocks de demanda. Estos shocks van a hacer que ese equilibrio que justo les he mencionado, que se da en la intersección entre estas curvas, puede cambiar por estos cambios que se van a dar tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda. Y otro ejemplo de cómo podemos usar esta herramienta es para evaluar efectos de políticas gubernamentales en el bienestar. Algunos ejemplos son impuestos, subsidios, aranceles, cuotas, etc. Y eso lo vamos a ver en la tercera parte de nuestro curso. Ahora, elementos básicos de nuestro modelo de oferta y demanda. Primer elemento, la curva de oferta. Ya hemos dicho que esta curva de oferta, su base teórica proviene de la teoría de la firma, la teoría de la empresa, ¿verdad? Entonces, esta curva de oferta nos relaciona cantidad y precio al que están dispuestos a vender los productores de un bien, ¿ok? Y justo acá tenemos gráficamente. Ubiquemos en el plano, ¿ok? En el plano cartesiano, en el eje de las abscisas tenemos las cantidades y en el eje de las ordenadas tenemos el precio, ¿ok? Y vamos a tener una curva con pendiente positiva. ¿Alguien se anima a decirme por qué? ¿Qué nos dice esta pendiente positiva? ¿Por qué es positiva la pendiente de la curva de oferta? Ahora tenemos una manito. Patricia, por favor, te escuchamos. Patricia, has levantado tu mano. Te invitamos a... ¿Me escucha? Sí, te escucho, clarísimo. Por favor, cuéntanos. Sí, es debido a que conforme aumenta el precio, la oferta aumenta y conforme el precio baja, la oferta baja. Es una relación directa. Es una relación directa, exacto, es una relación positiva. ¿Cuál sería la intuición detrás? A ver, tenemos otras manitos por acá, dos participantes. Por favor, los escuchamos. Las escuchamos. Sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, Harumi. A ver, Harumi, cuéntanos. Pues los productores están dispuestos a producir más si el precio aumenta, porque obviamente van a ganar más. Es atractivo. Y si es que el precio disminuye, van a estar dispuestos a producir menos porque el precio no les conviene. Por eso es que existe una relación directa entre la cantidad que ellos ofrecen y el precio. Muy bien, gracias. Sí, así como nos cuenta su compañera, esa explicación es mucho más atractivo para mí vender, para mí como productor, como vendedor, ofrecer mi producto a un precio mucho más alto porque voy a ganar más. Muy bien. Esa es la intuición detrás. Ahora, veamos nuestro segundo elemento, la curva de demanda. Esta curvita también nos muestra la relación entre cantidad y precio que están dispuestos a comprar los consumidores, los individuos, ¿okay? De un bien. Y recordemos que toda la base teórica de la curvita de demanda está representada por nuestra teoría del consumidor, ¿okay? Entonces, gráficamente vamos a tener una recta, una curva con pendiente negativa. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la intuición detrás de esta pendiente negativa, la curva de demanda? ¿Quién se anima a responder? A ver, Pamela, por favor. Te escuchamos, me salen dos participantes acá, pero solamente veo el primero de Pamela. A ver, Pamela, por favor. ¿Cómo estás, Pamela? Sí, buenos días, profesora. Bueno, yo tengo entendido de que si el precio aumenta, los consumidores van a comprar menos el producto. Y si aumenta el precio, compra menos porque no les conviene. Sí, básicamente esa es la intuición. Gracias. Tengo otra manito acá. Me sale dos participantes, levantaron la mano. ¿Quién es el otro participante o la otra participante?
Yo, mis, quería agregar de que, bueno, cuando el precio aumenta también disminuye la capacidad adquisitiva del consumidor. Así que por ello también se ve obligado a bajar la cantidad. Y bueno, debido también a los factores, debido a que nosotros no queríamos, no quisiéramos comprar a un mayor precio el mismo producto. Ok, muchas gracias, Patricia. Sí, correctísimo. Muchas gracias por su participación, chicos, chicas. Sí. La intuición detrás es justo lo que acaba de mencionar sus compañeras. Ante un mayor precio, mi disposición va a ser menor a querer adquirir ese producto, mientras que a un precio mucho más bajo voy a querer adquirir mucho más. Y pasan una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Justo su compañera menciona lo de la capacidad adquisitiva. Sí, es un buen punto, Patricia, y eso lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Muchas gracias por tu participación. Ahora, continuamos con los elementos básicos. Vamos a tener cambios en los determinantes de la oferta y demanda, y esos cambios en esos determinantes van a hacer que nuestras curvas de oferta y nuestras curvas de demanda, y hablo en plural porque estoy hablando de los N mercados con sus respectivas curvas y ofertas, van a hacer que se desplacen, ¿ok? Justo, a ver, tengo una preguntita por chat, me dice un bien Giffen. Vamos a hablar de bienes Giffen más adelante, pero no, ahorita no es el momento, ¿ok? Justo, nos vamos a consulta. Entonces, tengan en claro lo siguiente, que estos determinantes que van a hacer que nuestras curvas de oferta y demanda se desplacen de un lado a otro, van a variar de mercado en mercado, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, no será lo mismo, no serán los mismos determinantes del mercado de, imagínense, de helados, ¿no? Comparado con los determinantes de la oferta y demanda en el mercado de computadoras, ¿no? Van a cambiar y eso es bastante interesante, poder entender todos esos, esos elementos detrás que hacen que estas curvas se muevan dependiendo del mercado. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra curvita de oferta, está solita por ahora, y dependiendo del efecto del determinante detrás de esa curva de oferta, nuestra curva se va a desplazar tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, podría desplazarse hacia este lado como hacia el otro si es que se contrae. ¿Quién se animaría a darme un ejemplo de un determinante, de una causa, que haga que nuestra curva de oferta se desplace a un lado o al otro? ¿Expanda o se contraiga? A ver, tenemos acá la participación. 3 manitos, por favor. 4 manitos, a ver. Vamos. Los invito a participar. El que guste puede empezar. Bueno, Miss, yo podría mencionar que un determinante podría ser el precio de los insumos. Por ejemplo, en el bien del vino, si disminuye el precio de la uva, la oferta se va a incrementar debido a que ha disminuido el precio del insumo. Uh-huh. Bueno, que sería ahí un bien complementario. No es que sea un bien complementario, ese es otro tema, pero la idea que acabas de mencionar de el precio del insumo que se emplea para producir un determinado bien, es un determinante importante y es un determinante que está en la gran mayoría de curvas de oferta. Súper ejemplo, muchísimas gracias. Entonces, en el caso que mencionas, en el caso del vino, la uva va a ser un insumo, una materia prima, así es. Y va a hacer que se desplace tanto a un lado, o sea, que se contraiga o que se expanda, dependiendo la dirección hacia donde se dirige este precio. Si es que, por ejemplo, el precio disminuye, nuestra curvita de oferta se va a desplazar hacia afuera. ¿Por qué? Porque voy a poder producir más, ya que es mucho más barato para mí adquirir dicho insumo. Pero si este precio se dispara, ¿no? Es decir, hay un alza,
¿Qué va a suceder? Nuestro curvito de oferta se va a contraer y se va a desplazar hacia la izquierda. Muchísimas gracias, Patricia, por tu ejemplo. ¿Algo otro para participación? Tenía varias preguntas ahí. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Bueno, yo diría que si hay un avance tecnológico que permita producir a un menor precio, entonces la curva se desplazaría a la derecha. Y eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la función de producción. Pero sí, es un elemento importante la tecnología. Súper, gracias. A ver, por interno, vamos a ver por el chat que nos comentan. Nos dicen, ¿podrían ser los cambios en los componentes autónomos porque modifican el corte con el eje Y? No entiendo muy bien tu pregunta, pero si la puedes reformular, encantadísima de volver a leerla. Justo teníamos 4 participantes, hay 2 manitos. ¿Todavía quieren seguir participando? Los invito, por favor, a que compartan sus pensamientos con nosotros, sus ejemplos. ¿Quieren seguir participando? ¿No? Profesora, cuéntanos. Puede ser también, creo, los gustos y preferencias del consumidor. Y también el precio de los bienes sustitutos o complementarios. No creo que era solamente los sustitutos. Súper, Harumi, pero hay un pequeñísimo detalle. Estamos justo ahorita en la oferta. Nos has adelantado, pero está genial tu ejemplo. Ahorita lo vamos a ver con detalle, ¿ok? Pero sí, es correcto para la demanda. Ahorita para la oferta está genial los ejemplos que nos han dado tus compañeros, ¿no? Nos mencionan el precio de los insumos, tecnología y demás. Sí. Todo ello va a cumplir un rol importante en los desplazamientos de esta curva. Vamos a pasar ahora que justo, mira, acá aparece ejemplo de determinante. Justo que Harumi ha abierto este punto y menciona las preferencias. Sí, las preferencias cumplen un rol como determinante de nuestra curva de demanda. Súper, un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si las preferencias cambian, podrían hacer que nuestra curva de oferta, perdón, de demanda, se desplace tanto hacia la izquierda como a la derecha. Se expanda o se contraiga. ¿Quién se anima a darme ejemplo de, o quizás tú, Harumi, nos quieres dar un ejemplo sobre preferencias? Un ejemplo de preferencias. Por ejemplo, ¿puede ser sobre bienes sustitutos también? Sí, es un buen ejemplo, pero ahí yo complementaría un poquito más con el precio de los bienes sustitutos. Sí. Que va a afectar a ese bien justo en este mercado. O sea, el cambio del precio de un bien de otro mercado, el cual es sustituto de este bien en este mercado, va a afectar su curva de demanda. Sí, correcto. Sí, pero digamos, tenemos, bueno, hay 2... bienes que son parecidos o sustitutos. Y la demanda puede variar entre una y otra si es que el consumidor tiene preferencia por uno de ellos. Correcto, así es. Buen ejemplo. Igual, para el caso de precio de bienes complementarios también, ¿no? Muy bien, súper. A ver, tenemos unas manitos por acá que han querido participar. ¿Quiénes son? Por favor, los invito a compartir sus ideas con nosotros. Stephanie, escuchamos. Buenos días. Un ejemplo podría ser el clima, quizás. Por ejemplo, en épocas de verano, quizás aumentaría la cantidad demandada de helados, de refrescantes helados y cosas así. Así es. Imagínense que tenemos un verano mega cálido, súper, súper, súper cálido, y la gente está, un comportamiento va a ser tender a comprar mucho más helado, bebidas heladas, refrigeradas. Sí. En el caso, por ejemplo, que tuviéramos un verano bastante frío, húmedo, verano limeño, que a veces podría ser frío, y que fuera la constante a lo largo de esas semanas, meses que dure el verano, ello podría provocar que la demanda se contraiga y la gente ya no tenga tanta disposición a querer adquirir este producto por el clima. Súper ejemplo, muchas gracias, Stephanie. Quería agregar este ejemplo que el clima también puede afectar la oferta.
Y los invito a responder esta pregunta. ¿Cómo es que el clima puede afectar nuestra curva de oferta? A ver, acá justo tenemos dos manitos. A ver, los invito a participar, por favor. Los escucho. Profesora, sí, digamos, bueno, la gran mayoría de insumos, bueno, de bienes como por ejemplo los alimentos son producidos en estaciones. Y si digamos, bueno, hay estaciones en las cuales un bien abunda por el clima, y hay estaciones en las cuales un bien, no hay mucha abundancia del bien, y es por eso que el clima afecta. Podrían ser las sequías, las inundaciones. Super. Wow, sí. También es un muy buen ejemplo. Sí, eso ya afecta, es un shock fuerte, ¿no? Una sequía, una inundación podría hacer que nuestra curva de oferta, imagínense, mercados, el mercado ya sea de arroz, de trigo, de algún commodity agrícola, se contraiga de manera abrupta y muy fuerte, sí, por supuesto. Buen ejemplo. Ahora tenemos otras dos manitos, por favor. Los escuchamos. También podría agregarse el ingreso de los consumidores, debido a que a mayor ingreso, mayor capacidad y mayor demanda. Exacto, un buen ejemplo. Y en ese caso, si tuvieran un mayor ingreso, ¿qué va a pasar con la curva de demanda? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Hacia la derecha. Así es. Recuerden, hacia la derecha se van a desplazar las curvas cuando se expandan. Y cuando se contraigan, se van a ir hacia la izquierda. Tenemos otros manitos, los escuchamos, por favor. Sí, profesora, estaba pensando María, que un factor podría ser, digamos, esto de la pandemia, cómo trajo consigo la venta de mascarillas, de alcoholes en gel, jabones líquidos, y a la vez también perjudicó, digamos, otras industrias, ¿no? Como, sí, por ejemplo, el transporte público, al inicio, ¿no? Digamos, cuando empezó, sí, 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 y había más restricciones. Digamos, el entretenimiento, ¿no? Porque se han reducido la capacidad de los aforos, sí, de los cines, de teatro, de las universidades también. El tema presencial, sí, la pandemia es todo un tema y ha afectado la oferta y la demanda de muchos mercados. Es un buen ejemplo y es un ejemplo que abarca, que cae tanto ambos componentes. Sí, gracias, María. ¿Tenemos alguna otra participación? Sí, profesora. Con respecto a lo que dijo Patricia, por ejemplo, en el aumento del ingreso, podría ser en el caso de entrega de bonos o gratificaciones, por ejemplo, como en Navidad, ya que las personas tienen más dinero y pueden consumir más y de repente, sí, ahí es donde aumenta la demanda. Sí, claro. Además, ten en cuenta un componente justo muy interesante que estás mencionando ahorita, Navidad. Fechas, ¿no? El tema de la estacionalidad. Van a haber fechas en las que la gente va a tender a consumir mucho más. Y un ejemplo muy bueno es Navidad. Otro ejemplo también que es un clasicazo, ¿no? Y eso lo vemos en nuestro cotidiano, son días como el Día del Padre, el Día de la Madre, 28 de julio, Semana Santa, ya. Esas fechas, olvídense, la gente tiende a gastar. Y bueno, como mencionas el tema de la gratis en julio y la gratis en diciembre también tiene un efecto en el consumo de las personas. Buen ejemplo. Gracias. Tenemos otra participación. Betsy, escuchamos. Hace un momento una compañía, por ejemplo, del clima. Sí. Y dijo que, o sea, en el caso de los commodities, que podían o aumentar la demanda de ellos. Pero el otro día estaba revisando y vi que, por ejemplo, o sea, con esto de la pandemia, o sea, la mayoría de industrias ha bajado la cantidad de ventas y pues también ha caído en la bolsa. Pero, por ejemplo, con lo que es el azúcar no tiene gran cambio. La verdad es que ha cambiado poquito, ha variado poquitito a poquitito. Ya. Es un tema complejo esto de la pandemia, súper, súper complejo, pero para no enredarnos tanto voy a abordar tu pregunta por el inicio. Justo mencionas el clima. Entonces, volviendo con el clima, ¿cuál es el efecto, uno de los efectos directos sobre la oferta? ¿Okay? Imaginemos lluvias torrenciales, o como mencionó una de sus compañeras, sequía. ¿Qué va a pasar si no contamos con lluvias para poder producir?
qué va a pasar con nuestros campos de trigo, de arroz. Bueno, no voy a poner el caso del arroz porque es sumamente demandante de agua, pero consideremos otro tipo de cultivos. El arroz, el agua es un insumo importantísimo para poder cultivar. Y si no contamos con agua suficiente, ¿qué va a suceder? Nos vamos a ver obligados como productores a reducir nuestra cantidad producida, reducir la cantidad de hectáreas que solíamos, previo a esa sequía o esa ausencia de lluvias, utilizar para poder producir este bien, ¿no? Entonces, de esa forma es como el clima afecta directamente la oferta en el mundo agrícola. ¿Ok? Ese punto. Sí. ¿Alguna otra participación, alguna pregunta antes de continuar? Sí, también podrían ser las expectativas. Sí. O sea, ahorita por supuesto. Estamos viendo, por ejemplo, sí, sí. Las expectativas en torno al gas o al, bueno, en la pandemia se vuelve el papel, ¿no? Aumentó uh-huh. de una manera así exponencial la demanda del papel. De hecho que sí, las expectativas van a jugar un rol importante y de formas muy diversas. Pero sí, es un elemento que forma parte de estos modelos y que pueden afectar mercados. Sí. A ver, tenemos una pregunta, una manito. ¿Verdad? ¿Aún hola, se han participado? Sí. Hola, Leonardo, cuéntanos. Sí, por ejemplo, ¿pueden hacer con eventos especiales, pueden aumentar la demanda de un producto? Por ejemplo, cuando Perú clasificó al Mundial, la demanda de camisetas fue claro, increíble. A diferencia, uh-huh. por ejemplo, de las eliminatorias para Brasil 2014, donde casi nadie tenía muchas camisetas y uh-huh. en esa época pues, todos tenían una camiseta, pero... Sí, sí, por supuesto que sí, este tipo de cosas. Estas cosas son muy interesantes, ¿sabes? Porque eso lo vamos a conversar un poquito sobre esto en la siguiente parte de esta clase. Con respecto a la economía del comportamiento, la economía conductual, ¿no? Hay un componente en el tema del fútbol emotivo, ¿no? La gente digamos que los ánimos se exacerban y la gente se emociona y te lleva a comportamientos como este, ¿no? De comprar más tu camiseta y cosas de ese tipo. Eso lo vamos a ver, pero sí, esto puede afectar la demanda, definitivamente, por supuesto. Ok, tenemos dos manitos más. Tengo que cerrar este punto, chicos, porque quiero que pasemos a una pausa antes de continuar con la segunda parte de la clase. Vamos a escuchar una participación más antes de hacer nuestro break. A ver, los escucho. ¿Quién quiere participar para cerrar este bloque? Una de las manitos que vi por ahí. Disculpe, ¿me escuchaba? Sí, Leonardo, te escuchamos. Sí, con respecto a lo que dijo mi compañera sobre el azúcar, esto se debe a una demanda inelástica, ¿no? Por ejemplo, cuando el precio del azúcar, o sea, sube, uh-huh. o sea, y los consumidores van a consumir la misma cantidad de azúcar, ¿no? Igual como pasa con la sal, la pimienta, ¿no? Condimentos, etcétera, ¿no? Con ciertos bienes, sí. Perdón, continúa. No, o sea, creo que es porque... Por ejemplo, si la sal sube o si la sal baja, no es como que vamos a decir, voy a consumir mucha más sal, ¿no? O sea, siempre vamos a consumir la misma cantidad de sal, ¿no? Así que creo que por eso más o menos va por ahí, ¿o cómo sería el asunto? Bueno, hay varios temas. Primero, características del mercado, el tipo del bien también, y el tipo de demanda, por ende. Y lo que mencionas de demanda elástica, inelástica, eso lo vamos a ver más adelante. No quiero que nos adelantemos tanto, porque quiero que estas cositas que estamos conversando, que me parece genial que quieran participar y compartir sus ideas, quiero que queden estas cosas básicas, claritas, y a cosas un poquito más complejas vamos a ir las próximas clases, ¿sí? Pero sí, características, el tipo de bien, y vamos a ver que existen varios tipos de bienes, y ello va a perfilar el tipo de demanda que va a tener ese bien en ese determinado mercado, ¿sí? A ver, entonces, vamos a continuar. Entonces, ya para cerrar esta parte, el mecanismo de mercado. ¿Qué es el mecanismo de mercado? Está relacionado con el concepto de equilibrio de mercado y
como les he mencionado, el equilibrio de mercado se va a alcanzar justo en ese punto en el que la curva de oferta con la curva de demanda se van a intersectar. Y es ahí donde se va a definir el precio del mercado y en el que, y en dicho punto va a coincidir que la cantidad ofrecida, es decir, ese punto que se posa en nuestra curva de oferta, va a coincidir con la cantidad demandada para subir el precio. ¿Qué quiere decir eso? ¡Tarán! Acá tenemos justo el punto A, nos muestra el punto de equilibrio en este mercado X, y vemos que está definido por el punto, por la combinación Q sub 0, P sub 0. Ahora, mira justo el punto A, punto de equilibrio. Ahora, veamos esto. ¿Qué va a pasar si consideramos puntos que están por encima de ese nivel de equilibrio o por debajo de ese nivel de equilibrio? Vamos a tener dos situaciones. Podríamos tener una situación de escasez y una situación de excedente. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos en el primer caso, en el caso del excedente. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Es decir, la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Por eso en este mercado vamos a tener un extra, un excedente. Mientras que en la situación opuesta, es decir, por debajo del nivel de equilibrio, nos fijamos en el precio P sub 2, vamos a tener una situación de escasez. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad demandada va a ser mayor a la cantidad ofertada. Y por tanto, esa diferencia va a representar la escasez. Mientras que en el punto P sub 0, vamos a tener justo esa situación de equilibrio en la que la cantidad ofertada y la cantidad demandada van a ser iguales. ¿Ok? Listo. Ahora, con respecto a lo que, volviendo un poquito al tema de las variaciones del equilibrio de mercado, los mercados parten de un equilibrio y cuando se dan una sucesión de shocks que van a afectar tanto a la oferta como a la demanda, nuestras curvitas se van a ir moviendo de un lado a otro, dependiendo qué tipo de shocks, si son positivos o negativos, etc. Entonces, imaginemos un shock en el que la demanda se va a expandir, es un shock positivo, va a hacer que se traslade hacia la derecha, y luego vamos a tener otro shock que afecta nuestra curva de oferta y también va a hacer que se desplace. Fíjense que imaginemos que ese ya es el último shock, el último evento que ha afectado a ese mercado X. Vamos a ver que nosotros nos hemos desplazado del punto A al punto C. Y el punto C representa nuestro nuevo equilibrio después de esta sucesión de eventos que han afectado este mercado con ese movimiento. Nuevo equilibrio, punto C. ¿Okay? Entonces, con esto cierro esta breve presentación. De hacia dónde queremos llegar con este curso y es llegar a nuestro modelito de oferta y demanda y ver cosas un poquito más sofisticadas, como evaluar el impacto de un subsidio, de un arancel, de un impuesto, etc. Y bueno, ahora vamos a pasar a una pausa. Vamos a hacer un break de 10 minutos para después dar inicio a la primera parte de teoría del consumidor. ¿Okay? Entonces, nos vemos a las 9:09. ¿Okay? Hasta dentro de un momento, chicos.
Ok, vamos regresando de la pausa. Y vamos a dar inicio a la segunda parte del curso. Para ello tengo una presentación que les voy a compartir. Y esta presentación también está disponible en Paideia. En esta presentación vamos a dar inicio a la teoría del consumidor. Esta va a ser la estructura propuesta para esta sesión. Voy a presentar, vamos a conversar un poco sobre la conducta del consumidor, sus preferencias, supuestos básicos y vamos a hablar un poquito sobre la utilidad del consumidor. ¿Okay? Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Pregunta, ¿cómo decide el consumidor la compra de bienes dada una renta limitada? Recuerden que en la primera parte hemos visto que los agentes empiezan e enfrentan límites. Y en este caso, para la teoría del consumidor, nos vamos a enfocar en el consumidor, el individuo. Y en las restricciones que va a enfrentar y cómo es que toma sus decisiones. ¿Okay? Entonces, tres elementos básicos de la teoría del consumidor que quiero que ustedes los tengan presentes. ¿Okay? Vamos a empezar con el elemento número uno. Las preferencias de los consumidores. El segundo elemento, las restricciones presupuestales que están relacionadas con estos límites, restricciones de los cuales ya hemos hablado. Y un tercer punto, la elección de los consumidores. ¿Cómo es que llegan a ese punto en el que deciden su canasta óptima? Eso también lo vamos a ver. Entonces, en las preferencias, ¿qué vamos a ver en este punto? Las preferencias nos explican las razones por las cuales un consumidor prefiere un bien a otro. ¿Okay? Y vamos a ver que estas preferencias se basan en ciertos supuestos para que sean consistentes, racionales. Segundo punto, restricciones presupuestales. El consumidor tiene una renta limitada, un ingreso limitado, y ello va a restringir la cantidad que puede comprar de una lista de bienes. ¿Okay? Y un tercer punto, la elección de los consumidores. ¿Cómo se va a dar esta elección? Considerando el punto A, es decir, sus preferencias, y tomando en cuenta sus restricciones presupuestales, es decir, el punto B, el consumidor comprará, adquirirá la combinación de bienes que va a maximizar su satisfacción. ¿Okay? Entonces, estos tres puntos, estos tres pasitos, los vamos a ir trabajando en estas sesiones. Quiero que los tengan presentes. ¿Okay? Preferencias, restricciones presupuestales, es decir, los límites, o el límite, en este caso la renta, el ingreso, y finalmente la elección del consumidor, es decir, cómo llega, cómo es que decide y llega a alcanzar esa canasta óptima, cómo maximiza su satisfacción. Ahora, hay varios supuestos sobre la conducta del consumidor que tenemos que tener presentes y que forman parte de esta arquitectura teórica. Un supuesto importantísimo aquí es que el consumidor es racional y está bien informado o cuenta con información incompleta. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tan cierto es este supuesto? ¿Qué nos puede decir la economía conductual, la economía del comportamiento al respecto, si es que han escuchado sobre esta rama de la economía? Bueno, las invito a responder a la pregunta, ¿qué tan cierto es este supuesto de que el consumidor es racional y está bien informado? ¿Quién se anima? ¿Qué opinan de este supuesto? Romy, por favor, te escuchamos. Es algo utópico, por así decirlo, porque no, en la realidad no es así. Bueno, obviamente los consumidores son racionales, pero
el que estén bien informados no es 100% cierto. Cierto. Gracias, Harumi. Sí, o sea, no es que sea del todo utópico, porque sí podemos ser racionales, sí, claro que sí podemos ser racionales. El único detalle es que no vamos a ser racionales el 100% de las veces, ¿ok? Y con respecto al punto de, al supuesto de que está bien informado, también vamos a tener limitaciones en cuanto al acceso de la información, porque somos seres humanos y gestionar una cantidad de información aquí es enfrenta un cierto número de limitaciones, y es que no podemos tener en la cabeza todas las N posibilidades que podrían existir en los N mercados. Imagínense, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que pensar en nuestro cotidiano que no nos damos abasto para poder manejar tantísima información. Entonces sí, completamente bien informado vamos a estar. No del todo. Y con respecto a ser racional, a veces sí, a veces no. Ok. Y ahí les presento a la maravillosísima economía conductual, la economía del comportamiento. ¿Qué es esta rama de la economía? Para empezar, ¿qué es esta rama de la economía? A ver, en el chat me comenta justo Cristina, nos dice, a veces tenemos sesgos cognitivos. Al momento de comprar, suponemos cosas que no necesariamente sean ciertas. Ya, muy bien, es una súper entrada, Cristina, mencionar directamente sesgos cognitivos. Wow. Sí. Como seres humanos tenemos muchos sesgos de diferente tipo, sesgos cognitivos. A ver, justo tenemos una manito acá, Betsy, te escuchamos. Profesora, no sé si tenga que ver esto con la economía conductual o la economía del comportamiento, pero recuerdo que hace un tiempo escuché que, o sea, las personas cuando van a comprar a un supermercado, cuando por ejemplo compran bienes que se compran en la vida cotidiana, por ejemplo detergente o leche, no es que lo piensen mucho, simplemente compran lo que siempre compran. Pero por otro lado, cuando tienen que comprar una computadora, sí hacen como que una investigación muy detallada sobre los detalles y todo ello, porque, o sea, requiere una gran inversión. Y de hecho es relativo con, claro, con la cantidad de dinero que se tiene que gastar con el precio. Bien. Súper, gracias, Betsy. Buena participación. Sí, definitivamente para ciertos procesos nuestra mente va a trabajar en piloto automático. Es decir, por ejemplo, cuando tú estás caminando por la calle, tú no estás pensando que tus dos piernas se están moviendo y la siguiente va a dar este movimiento y así. No, simplemente tú caminas. Caminas y avanzas por la vida, haciendo tus cosas y demás. Incluso, por ejemplo, cuando realizamos actividades en casa, nos bañamos, nos duchamos, lavamos, cocinamos, limpiamos, etcétera. Muchas veces estamos con el piloto automático. Pasa. Y es que imagínense nosotros como seres humanos estar pensando constantemente en cómo hacemos cada cosa. ¿Se imaginan lo desgastante que sería? No es eficiente para nosotros. Entonces, hay actividades que ya conocemos y simplemente las realizamos en piloto. Y justo, volviendo un poquito al ejemplo de Betsy, sí, el hecho de ya sabemos cuál es nuestro detergente, cuál es el producto que se consume en casa en cuanto a lácteos y demás, vamos directo, lo compramos y no hay mayor trámite con eso. Pero para una decisión un poquito más que implica un monto de dinero superior al consumo que solemos hacer en nuestro cotidiano, sí va a involucrar otro tipo de razonamiento. Vamos a tratar de buscar la mejor opción, buscar las características del computador y demás. Entonces se dan cuenta que dependiendo la actividad podría cambiar bastante nuestra forma de razonar. Ahora, este es un ejemplo, hay muchísimos más. Y les voy a presentar la economía conductual, la economía del comportamiento. ¿Qué es la economía conductual? Es una subrama de la economía que en colaboración con la psicología y con la neurociencia, lo que hace es, nos permite tener una mejor comprensión de la toma de decisiones de la gente. Y esto es importante, porque muchas veces cuando se han aplicado modelos con supuestos racionales y vemos resultados muy distintos, nos preguntamos, ¿pero qué pasó con este supuesto? ¿Qué ha pasado con este resultado? ¿Por qué no, a partir de este experimento o ejercicio, no hemos tenido el resultado que esperábamos?
y es porque hay una serie de procesos de, que están detrás de esa decisión, más allá del tema de ser racional. Es que no estamos constantemente ahí pensando todo lo que hacemos. A ver, tenemos una manito. Patricia, te escuchamos. Sí, Miss, este tipo de economía conductual se puede aplicar para maximizar las ganancias de una empresa, por ejemplo, discriminando a los consumidores, por ejemplo, en ofertas que veo, por ejemplo, en los vuelos económicos o vuelos de lujo. A ver, esto el marketing lo usa bastante, chicos. Y se usa mucho para discriminar este grupos, para ofrecerte un producto y tratar de que sea lo más atractivo posible y quieras comprar. ¿No se han dado cuenta que mucho vemos en la publicidad que se apela a la emoción? Entonces, nosotros somos seres humanos y tenemos un componente emocional muy fuerte. Entonces, cuando te tocan esa fibra sensible, te emocionas y dices, no, quiero que sea mío. Pasa. La marketing lo usa constantemente. Entonces, sí, las emociones cumplen un rol muy importante para, en la toma de decisiones muchas veces. Okay. Pero no solo las decisiones, perdón, no solo las emociones, tenemos también las creencias. Y el mundo de las creencias es sumamente complejo y muy interesante también. Las normas sociales. Y con respecto a las normas sociales, estamos ahí pendientes de el qué dirán, qué van a pensar de mí. Y eso podría limitarnos a la hora de tomar una súper decisión que pensamos después de haber hecho todo un análisis aquí, Tite. Es una súper decisión, pero la gente puede pensar mal de mí o me va a juzgar. Mejor no lo hago por eso. Y puede ser una súper, 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 digamos, un súper proyecto, pero es por ese componente de presión social podría llevarme limitado y no llevar a cabo algo que podría ser muy racional. ¿Se dan cuenta? Entonces, normas sociales, creencias, emociones, todos estos elementos forman parte de un paquete, ¿no? De determinantes que podrían cumplir un rol muy importante en la decisión del individuo. Y que la teoría tradicional no los considera, ¿ok? En cambio, la economía del comportamiento no es que niegue que nosotros seamos seres racionales. No, somos seres racionales, pero somos. Pero además te dice, ten en cuenta esto, tenemos estos componentes que debes de considerar a la hora de evaluar cómo es que la gente toma decisiones. Y esto, esta rama de la economía conductual, la economía del comportamiento, la podemos llevar a otras esferas, como por ejemplo, en el diseño de políticas públicas. Esto es sumamente interesante. ¿Cómo puedes inducir a los individuos a tomar decisiones que lo lleven a esos resultados que tú como gobernante esperas? Por ejemplo, en el sector salud, ¿cómo hago para fomentar la prevención, ¿no? En diferentes grupos y demás? ¿Cómo hago para que esta persona pueda ir regularmente a sus chequeos, etcétera? Todo esto lo contempla la economía conductual y la economía del comportamiento. Es un complemento muy, muy interesante a la economía tradicional. ¿Okay? Entonces, redondeando este punto, sí, somos racionales, pero además hay una serie de componentes que también participan en nuestro proceso de decisión. ¿Okay? Y eso lo hemos podido ver también a través de la pandemia. ¿Quién se anima a darme algún ejemplo antes de cerrar este punto para pasar a lo que continúa? ¿Alguien se anima a darme un ejemplo? Por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Hemos visto al inicio una serie de actitudes que podrían parecer no racionales. A ver, Patricia, te escuchamos. Por ejemplo, podría decirse la demanda de la ivermectina, debido a que estaba comprobado que no era eficiente, pero aún así la gente seguía comprando el producto. Sí, hay un tema ahí de información, por si acaso, con el tema de la ivermectina, muchos fake news y una serie de cosas. Ha sido, de verdad, ha sido un despelote esto. Ha sido muy difícil este primer año con este tema. Pero a ver, un poquito remontándonos al inicio de la pandemia. Un ejemplo claro es este comportamiento. ¿Perdón? Disculpe, justo estaba pensando con lo que estaba mencionando del inicio de la pandemia.
Podría ser cuando todos empezaron a comprar de manera desesperada en los mercados y poco a poco las personas empezaron a imitar esa acción como algo así, como presión social, y fueron comprando en exceso y muchas veces no sabían por qué lo hacían, pero solamente lo hacían de ese modo. Super ejemplo. Gracias, Daniela. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó en la pandemia? No sabíamos qué estaba pasando. Sabíamos que había un virus que venía de una tierra lejana, o sea, de China, y por fin llegaba acá a Perú. Entonces, estábamos desconcertados y no sabíamos a qué cosa nos estábamos enfrentando. La incertidumbre en el ser humano tiende a generar miedo. Y este miedo, esta emoción que es muy natural, llevada al extremo, puede llevarnos al pánico. Y el pánico nos puede llevar a actuar de formas no muy racionales. Un ejemplo de ello es el excesivo, la excesiva compra de papel higiénico en los supermercados, que era alucinante ver a la gente que llevaba sus montañas de papel higiénico. Y yo decía, ¿pero por qué compran tanto papel higiénico? Si se supone que, dada la información que se estuvo difundiendo con respecto a esta enfermedad, no es una enfermedad que afecta el tracto digestivo, no sé. Bueno, la gente reaccionó, sobre reaccionó, por el miedo, por el pánico. Y ello los llevó a comprar en exceso ciertas cosas que tú dirías, ¿por qué lo hacen? ¿No? Ahora, justo Daniela menciona, y los demás, las demás personas ven qué cosa, qué pasa, ¿no? Vamos a tener una, esto podría causar un comportamiento ganado, un efecto ganado, es decir, imagínense que ustedes están en el supermercado, llegan y ven a la gente, ¡guau!, loquísima, comprando, ¿no?, desesperada, y tú dices, ¿de qué me estoy perdiendo? Hay algo que ha pasado y yo me he enterado y la gente está comportándose como se comporta. O si acaso, no me vaya a estar perdiendo de algo, yo también voy a comprar, ¿no? Por si acaso. Entonces, sí, ese es un efecto de observar ese tipo de comportamientos cuando la gente entra en pánico, es decir, seguirlos y asegurarte, por si acaso te estás perdiendo de algo, ¿no? Sí, así. Entonces, fíjense, en este tipo de situaciones donde hay componentes de emociones, creencias, desinformación, podemos, como seres humanos, tomar decisiones que no sean tan racionales. Súper interesante es este tema. Les comento, me encanta la economía del comportamiento. Soy fan de esta rama de la economía. Por interno, justo me mencionan el papel higiénico. Sí, es un súper ejemplo. Por ahí me mencionan las fiestas COVID. Uf, las fiestas COVID. Eso da para otro tipo de discusión. Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. ¿Ok? Entonces, hemos cerrado con este punto de los supuestos sobre la conducta del consumidor. Y sí, es racional, pero no siempre. Y la economía conductual nos ayuda a entender por qué no es siempre racional. ¿Ok? Listo, vamos a continuar con las preferencias del consumidor. ¿Cómo, desde nuestro marco neoclásico de esta teoría económica, ¿no?, la teoría del consumidor, cómo es que podemos describir las preferencias del consumidor? Volviendo con este punto. Voy a introducir el concepto de cesta de consumo. ¿Okay? ¿Qué pasa con las cestas de consumo? Las cestas de consumo son unas listas que nos indican las cantidades de uno o más bienes, es decir, combinaciones de bienes de un determinado consumidor, de un individuo X. ¿Okay? Estas cestas vamos a poder ordenarlas y así de esta forma poder representar las preferencias del consumidor. ¿Okay? Recuerden, ¿cómo entender este concepto de preferencias? ¿Por qué las podemos ordenar? Ahora vamos a ver cómo es que podemos ordenarlos. ¿Cómo elige el consumidor la cesta de consumo? La selección puede ser arbitraria. ¿A qué me refiero con este punto de que la selección puede ser arbitraria? Imagínense que, para simplificar, estamos en un plano cartesiano. Eje X, eje Y, y diferentes puntitos que se den en esos dos ejes van a representar cestas. Imaginemos que en el eje X tenemos un bien. Alimento. Ya vamos a trabajar, es un ejemplo clásico este, el bien alimento y el bien vestido en este plano, en el plano X y Y. Y este ejemplo también lo van a encontrar en el libro. ¿Okay? Entonces, imaginemos que tenemos diferentes puntos, diferentes cestas que representan diferentes combinaciones de estos dos bienes, alimento y vestido. Y cada uno de estos puntitos representa un determinado nivel de bienestar,
nivel de satisfacción. ¿Okay? Y nuestro consumidor va a decir, ah, voy a elegir esta cestita porque me va a dar un nivel de satisfacción determinado. Más adelante vamos a ver cómo es que llega esa cesta, pero vamos a empezar con estos puntitos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un cuadro, una representación que nos va a mostrar diferentes combinaciones de estos dos bienes que les acabo de mencionar, alimento y vestido. Entonces imaginemos, y vamos a poner etiquetas, ¿no?, a estas cestas, B, C, D, E, F, G, y tenemos en una columna alimento y en la otra columna vestido. Y esto van a representar combinaciones, 10,50, 20,30, 40,20, 30,40, y así sucesivamente, y lo vamos a ubicar en el planito. ¿No? Listo. Antes de continuar con este punto de las cestas, quiero presentarles tres supuestos o axiomas básicos sobre dichas preferencias que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y es muy importante esto porque esto te indica que el individuo está siendo racional. ¿Qué quiere decir eso? Los tres grandes supuestos. La completitud, la transitividad y más es mejor. Ahora, ¿qué nos dicen estos tres supuestos? Vamos a ver. Justo lo que les mencionaba, estos axiomas nos van a asegurar que el comportamiento del consumidor sea racional. Entonces, ¿qué nos dice la completitud? Este supuesto nos dice, las preferencias son completas. Es decir, el consumidor puede ordenar y comparar sus cestas, ¿ok? Imaginemos dos cestitas, A y Z. Hace un momento hemos visto combinaciones de estos dos bienes, ¿verdad? Vestido y alimento, ya. Vamos a pensar en una cesta A y una cesta Z con diferentes combinaciones. Da lo mismo cuáles son ahorita. Exactamente. Y vamos a tener las siguientes situaciones. La primera situación podría ser que el individuo prefiere la cesta A a la cesta Z. A es preferible a Z. ¿Okay? La segunda situación va a ser la siguiente. Podría suceder que Z sea preferible a A. Puede ser. Y la tercera situación, que la cesta A y la cesta Z sean igualmente preferibles o atractivas. Es decir, que el individuo sea indiferente entre consumir la cesta A o la cesta Z. Es igual. ¿Okay? Esas son tres posibles situaciones considerando la completitud. ¿Okay? De cómo podríamos ordenar las diversas cestas de un individuo. Ahora, tengamos en mente esto. Vamos a pasar al segundo punto. Transitividad. ¿Qué nos dice este supuesto? Las preferencias son transitivas, es decir, las elecciones internas del consumidor son consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Vamos a tener en este caso ahora tres cestas. Vamos a incorporar una cesta que la vamos a llamar la cesta C. ¿Ya? Entonces, veamos. Si decimos lo siguiente, A, la cesta A, es preferible a la cesta Z. Y además, sabemos que Z es preferible a la cesta C. Entonces, para que esto sea consistente, tiene que suceder que A, la cesta A, es preferible a C. Lógica. Esto es sumamente importante porque, como he mencionado, esto le da consistencia, ¿ya?, a las preferencias de del individuo, de los consumidores. ¿Okay? Ahora, justo acá lo estoy colocando, resumiéndolo. Tercer supuesto. Más es mejor. Quiere decir esto. Asumiendo que los bienes son deseables, es decir, que los queremos consumir, ¿sí?, el consumidor va a preferir una cantidad mayor a una cantidad menor de un bien. ¿Okay? Ejemplo, sean las cestas A y Z. A es preferible a Z, imaginemos. Esta cesta A es preferible a Z. Entonces, todas las situaciones que se acerquen más a A serán preferibles a Z. Imagínate que tenemos en intermedio una cesta que se llama X.
esa va a ser mucho más preferible que la Z porque contiene un poquito más y se acerca más a A. Más adelante vamos a ver un poquito más este tema de más de fijador para que se pueda entender. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Vamos a introducir ahorita el concepto de curva de indiferencia. Justo habíamos estado hablando de las cestas, pero quiero que recuerden a partir de este punto que un conjunto de cestas, una sucesión de cestas, podría conformar una curva de indiferencia. Entonces, la curva de indiferencia va a ser la representación gráfica de las preferencias del consumidor, es decir, de esas cestas que, de las cuales hemos hablado hace un momento y que cumplen estos axiomas básicos que son importantes para que le dé consistencia interna. Ahora, cada curva de indiferencia va a representar estas combinaciones de cestas que le van a reportar al consumidor un determinado nivel de satisfacción, ¿ok? Este punto es importante porque quiero que desde ahora tengan un post-it acá y digan, una curva de indiferencia va a representar un nivel de satisfacción, un nivel determinado de satisfacción, y todos los puntitos, o sea, las cestas que conformen esa curva de indiferencia, van a tener el mismo nivel de satisfacción. ¿Okay? Y puntos que se ubiquen fuera de esa curva van a tener distintos niveles de satisfacción. Vamos a ver eso en un momento con más detalle. Entonces, un poquito volviendo con lo que les estaba diciendo, un consumidor va a ser indiferente entre las diferentes cestas que se ubiquen a lo largo de una determinada curva. Dentro de una curva va a haber indiferencia entre cestas, pero eso no va a suceder fuera de esa determinada curva. Vamos a ver. A ver. Ahora, antes de graficar la curva, vamos a graficar las cestas, ¿ya? Para poder entender un poquito cómo es que podemos compararlas, ¿ya? Para luego pasar a comparar las curvas de indiferencia. Entonces, dados los tres axiomas sobre las preferencias, un consumidor puede indicar preferencia por una cesta u otra, o indiferencia, como hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, ello nos va a permitir ordenar nuestras cestas. Entonces, vamos a volver con es nuestro ejemplo de vestido y alimento. Recuerden, alimento está en el eje X y vestido está en el eje Y. Dos bienes para simplificar la decisión del consumidor. Pues fíjense en esta tablita, que es idéntica a la tablita que tenemos en diapositivas anteriores. ¿Okay? Tenemos... 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 cestas y estas 6 cestas las vamos a representar en un plano. ¿Ve? Fíjense, tenemos en el eje X alimento, como les mencioné, y en el eje Y vestido. Entonces, vamos a representar las diversas cestas. Fíjense, tenemos los puntos B, G, C, E, F, T. ¿Ve? Clarísimo, no hay mayor ciencia acá, ¿verdad? Está súper claro ahí. ¿Qué podemos ver acá? Ya viendo directamente este gráfico, esta representación de cestas. ¿Qué podríamos pensar al respecto? A ver, vamos a centrarnos en el punto C. ¿Ok? Tenemos el punto C. Y ese punto C vamos a compararlo con el punto F y el punto E. Fíjense que el punto F se encuentra en una zona coloreada en celeste y el punto E en rosa, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esos puntos? ¿Qué opinan? Considerando que, a ver, tenemos los supuestos que ya he mencionado y vamos a considerar este supuesto que nos dice más es mejor. A ver, chequemos en la tablita el punto C. ¿Cuáles son las dotaciones para el punto C? 20, 30, ¿cierto? Y para el punto F, ¿cuál sería la combinación de vestido y alimento? 10, 20. ¿Qué nos dicen estos valores? ¿Alguien se anima? ¿Una manito? ¿Nadie? A ver, fíjense. Vamos a fijarnos en alimento. Si comparamos alimento entre la canasta C y la canasta F,
En C, alimento es 20 y en F, alimento es 10. ¿Okay? ¿Dónde tenemos mayor cantidad de alimento? En C. Lo mismo para vestido. Fijémonos. Tenemos en F vestido igual a 20 y en C vestido igual a 30. ¿Dónde tenemos mayor cantidad de vestido? En C. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estas dos cestas? Podemos compararlas, ¿verdad? Porque justo estamos viendo. Harumi acaba de levantar su mano. Escuchamos, por favor. Comparando ambas cestas, podemos decir que la canasta C es preferible a la canasta F porque, siguiendo los axiomas, más es mejor. Súper. Muy bien, Harumi. Así es. Alineado con nuestro supuesto, nuestro axioma básico de más es mejor, sí, efectivamente la canasta C tiene más de todo que la canasta F. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio comparando la canasta C con respecto a la canasta E. ¿Quién se anima? He visto unas manitos por acá hace un momento. A ver, Patricia, te escuchamos. Patricia. Se va a preferir la canasta en vez de la C debido a que hay mayor cantidad y más es mejor que menos. Así es, tenemos mayor cantidad tanto de alimento como vestido si los comparamos, ¿cierto? Ay, caramba. Entonces, fijémonos acá en el cuadrito, en las cestas. Tenemos la cesta C que representa el punto 20-30. Y nuestra canasta E 30-40. Definitivamente, tanto para alimento como para vestido, las cantidades son superiores si comparamos la cesta C con la cesta E. Y sí, entonces E va a ser preferible a C. Y si comparamos F y E, ¿qué vamos a tener en ese caso? E va a ganar. No te escuché. E va a ser preferible. Así es. E va a ser preferible a F. Así es. Entonces, fíjense que en este caso, para estas tres cestas, F, C, E es clarísimo. Podemos compararlas sin mayor problema. ¿Por qué? Porque cada una nos muestra dotaciones, tanto de alimento y vestido, que se van incrementando. ¿Verdad? Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué podríamos decir de la cesta si comparamos C con el punto B? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien se anima? ¿Pueden ser indiferentes? A ver, vamos a ir a comparar estas dos cestas. Fíjense, tenemos la cesta C que nos dice que tenemos la combinación 20-30. Y vamos a compararla con B. Pero B tiene una combinación 10-50. Fijémonos. A ver, para alimento, B tiene menos. Pero para vestido, B cuenta con más. ¿Podríamos atrevernos a decir algo? Ahí ya no se cumpliría, ya no hay más mejor, ¿verdad? Entonces tenemos una combinación distinta en la que tenemos un poquito más de un bien, pero menos del otro. Un poquito o un poco más. ¿Okay? ¿Qué podríamos decir en ese caso? ¿Podríamos decir algo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Se podría decir que casi una, bueno, en términos de unidades, una unidad de alimentos equivale a una gran cantidad de vestidos. Sí, podríamos hacer eso, pero con respecto a comparaciones, ¿podríamos decir algo? Es decir, ¿podríamos decir que B va a ser mucho más preferible que C y viceversa? ¿Creen que a estas alturas podríamos decir eso? Tenemos unas participaciones por acá, a ver, manito. Los escuchamos, he visto los nombres. Buenos días. Julio, mucho gusto. Sí, mucho gusto. Podríamos decir que una podría ser mejor que la otra dependiendo de las necesidades del consumidor. Por ejemplo, si el consumidor necesita como que más alimento, por así decirlo, la C obviamente sería preferible porque tiene más alimento pero menos vestimenta. En cambio, si el consumidor necesita más vestimenta que alimentos, entonces podríamos decir que B sería más preferible que C. ¿Podría ir en esa línea? Sí se podría, pero en este punto, a partir de este punto en el que solamente tenemos cestas, no podríamos decir nada más.
Todavía no, nos falta un elemento que vamos a ver más adelante. Y el razonamiento de Julio lo podríamos utilizar después. En este punto, en el cual solo tenemos cestas y vemos que justo cuando comparamos B y C, vamos a ver que tenemos más de un alimento, bien que del otro. Tenemos más de alimento en B y no, menos de alimento en B y más de vestido. A partir de este punto no podemos decir mucho. Cosa que sí podíamos hacer en el caso de F, C y E, porque era clarísimo ver que en ambos casos iba aumentando la cantidad del bien. Y si seguimos este supuesto, más es mejor, sí, súper, se cumple. Pero en los otros casos ya nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta y nos hace falta algo más para poder hacer la operación. Lo mismo va a suceder si es que nos animamos a comparar G con C o D con C. Va a suceder lo mismo. Vamos a ver que se tiene más de un bien y menos del otro y así. No es que haya más de ambos. Entonces, ¿qué nos va a faltar aquí para poder realizar nuestra comparación? ¿Alguien tiene alguna idea? Le paso de frente a dar la respuesta. La utilidad. Vamos por ahí, pero es un concepto que justo hace un momento les acabo de mencionar. Satisfacción. Calidad. Curva de indiferencia. ¡Tarán! Que la curva de indiferencia sí representa un nivel de satisfacción, sí. Un nivel de utilidad, sí. Pero fíjense, y eso lo he mencionado anteriormente, los diversos puntos que van a conformar una curva determinada de diferencia, una curva de indiferencia determinada, van a mostrar un mismo nivel de satisfacción, de bienestar, de utilidad. Hay varias formas de designar eso para un individuo. Pero podemos decir satisfacción, ¿ok? O utilidad. Y fíjense, ahora que ya contamos con esa información que no teníamos, fíjense en el caso anterior, que solamente teníamos las cestitas, ¿qué vemos? Tenemos una curva de color rojo que indica que es la curva a la cual vamos a llamar U sub 1, ¿ok? La curva de indiferencia U sub 1. Entonces, ¿por dónde pasa esta curvita de indiferencia? ¿Por qué cestas? Lo podemos ver claramente. Dalia, te escuchamos. B, C y D. Sí, justo no lo he hecho tan bacana acá, ese puntito se me ha salido, pero bueno, la idea es que la curva pase justo por el punto D, ¿ok? Entonces, quiero que me cuenten, ¿qué pasa con esos puntos B, C y D? ¿Cómo los comparo? Si ya hemos dicho que en la curva de indiferencia tenemos puntos que representan el mismo nivel de utilidad, entonces, ¿qué va a pasar con el individuo cuando compare el punto C con el punto C y D? Es decir, las cestas, canastas, cuando compare estas canastas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el individuo, con sus preferencias? Tenemos acá una participación por el chat. Cristina nos dice, será indiferente. Correctísimo, Cristina, va a ser indiferente, efectivamente. Le va a ser indiferente, porque ya hemos dicho, los diversos puntos que formen parte de una misma curva de indiferencia van a representar niveles de utilidad, niveles de satisfacción iguales. La utilidad se va a mantener constante a lo largo de esa curva. Y fíjense, ¿qué va a pasar ahí entonces? Cuando yo compare mi cesta B con mi cesta C, voy a decir, si voy a tener la misma utilidad, entonces yo voy a ser indiferente entre B y C. Y si comparo C y D, también, nuevamente, voy a ser indiferente. ¿Por qué? Porque forman parte de una misma curva, y dentro de una misma curva, los niveles de utilidad se mantienen constantes. Es el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Quiero que este concepto lo tengan clarísimo, chicos. Esto es importante, sumamente importante. Los puntos, las cestas que conforman una determinada curva de indiferencia, a lo largo de ella, tienen el mismo nivel de utilidad. Es un POSIT, recuerden eso, ¿sí? Importante. Ahora, si recordamos eso, nuevamente vamos a volver al gráfico y vamos a ver estos puntos F y E. ¿Qué vamos a tener? Nos vamos a dar cuenta que esa cesta C está por debajo de este nivel de utilidad,
esta curva de indiferencia U sub 1, y el punto E está por encima. ¿Qué pasa ahí? Esas cestas van a representar otros niveles de utilidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de nivel de utilidad van a representar esta cesta F que está por debajo de esta curvita, y ese punto E, esa cesta E que está por encima? Si hemos dicho que más es mejor, ¿qué va a pasar? La E tiene mayor utilidad que C. Yes. Ese punto que está por encima de esa curva de indiferencia va a representar un mayor nivel de utilidad, un mayor nivel de satisfacción. ¿Y qué va a pasar con el punto F? Va a representar un nivel de utilidad que es menor. Menor, exacto. Y recuerden, acá tenemos este supuesto, más es mejor. Ok. A ver, continuemos. ¿Esta idea queda clara? Quiero que me comenten si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna cuestión. Quiero que se tomen su tiempo para digerir estas ideas y que, por favor, durante la semana, antes de volver a de encontrarnos la próxima clase, quiero que regresen con estos conceptos, lean la lectura obligatoria para que vayan digiriendo estas ideas, ¿sí? Toma un poquito de tiempo, porque son abstracciones, entonces es mejor estar ahí para que las ideas se fijen. Entonces, continuemos. Fíjense, la curva U sub 1 nos muestra que el consumidor es indiferente entre la cesta B, C y D porque le reportan el mismo nivel de satisfacción. Eso mismo mencionado. Esto ya lo acabamos de responder. Y vamos a ir al mapa de curvas de indiferencia. Si habíamos hablado de una curva determinada con un nivel de satisfacción, fíjense en este plano. Voy a volver a leer. Tenemos nuestra curva U sub 1. ¿Qué pasa con nuestro puntito, nuestra canasta E y nuestra canasta F? Esas cestas van a formar parte de otras curvas de indiferencia. Fíjense, entonces ese puntito E va, hay una curva que va a pasar por ahí y va a tener un determinado nivel de satisfacción y utilidad. Mientras que en el caso de F vamos a tener otra curvita que pase por ahí con un determinado nivel de utilidad. Y como hemos dicho que más es mejor, a medida que las curvas se van a ir desplazando, las N curvas que vayan apareciendo con diferentes niveles de satisfacción, ¿okay?, se vayan desplazando en dirección contraria al origen, vamos a ver que el nivel de satisfacción va a, si más es mejor, va a ir a aumentando. Exacto, Patricia. Va a ir aumentando. Así es. Entonces se va alejando y las curvas que van por encima van a tener mayor nivel de bienestar, mayor nivel de satisfacción. Y esto está conectado con este axioma. Más es mejor. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Fíjense, acá tengo un mapa de curvas de indiferencia. Y aquí les estoy mostrando sobre estas curvitas puntos determinados. Tenemos el punto P, un punto E, un punto J, que corresponden a las curvas U sub 1, U sub 2 y U sub 3, respectivamente. Y así podemos ir construyendo nuestros mapas de curvas de indiferencia. Okay. Con diferentes niveles de utilidad, recordemos eso me importa que lo recuerden. Dentro de una misma curva tenemos la misma utilidad, mientras que dentro de otras curvas vamos a tener diferentes niveles de utilidad. Y cuanto más nos desplacemos fuera del origen, en dirección contraria, vamos a tener mayores niveles de utilidad, porque más es mejor. Ahora, a ver, continuemos. Ya hemos dicho que cada curva de indiferencia va a representar un nivel de satisfacción, el cual es mayor a medida que las curvas se alejan del origen, ya lo hemos mencionado. ¿Y por qué? Bueno, ya hemos respondido esa pregunta también. Y quiero que tengan en cuenta que dentro de un mapa vamos a tener un número infinito de curvas de indiferencia. Y esto también lo acabo de mencionar. Con diferentes niveles de satisfacción. ¿Ok?
Ahora, esto es un punto interesante y es sumamente importante que por favor lo tomen en cuenta. Y eso se lo voy a dejar de tarea. Esto es tarea y quien desee en la próxima clase va, puede participar y decirme por qué. ¿Okay? En un mapa de curvas de indiferencia las curvas no se cortan. ¿Okay? Es decir, tenemos esta situación en la que vamos a tener estos puntos. Ahora, el ejercicio es que me expliquen por qué no es posible que se corte. ¿Qué pasa si se cortan? Esa va a ser la tarea para la próxima semana. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a verificar acá en el chat. Me consultan, ¿las lecturas obligatorias las encontramos en Paideia? No. A ver, me dicen, si se cortan, no cumple transitividad. Muy bien, Renzo, sí. Adelantado. Pero quiero que hagan este ejercicio porque quiero que piensen en los supuestos, ¿no? Es importante eso, ¿okay? Y en ese proceso de ir fijándolas, trabajando nuestras las ideas, ¿no? Que vamos viendo a lo largo del curso. Entonces, me pregunta Stephanie, ¿las lecturas obligatorias las encuentro en Paideia? No están disponibles en el, dentro del curso, pero están disponibles en la biblioteca. La biblioteca virtual. El ciclo pasado lo solicité, pero me dijeron que ustedes tenían libre acceso, ¿verdad? Y eso me dijeron, debe ser así. Entonces, consulten y fíjense en ello, por favor. Ahora, me preguntan, ¿cuándo comienzan las sesiones con los JPs? Sí, justo lo mencioné al inicio de la clase. La primera sesión creo que es el 10 de septiembre, es decir, dentro de dos semanas. O sea, la semana 3, ¿okay? A partir de la semana 3 empiezan las prácticas dirigidas. ¿Okay? Entonces, chicos, aprovecho para dejar de compartir acá. Espero que la hayan pasado bien en esta primera sesión y espero que estén lo suficientemente motivados para que vayan a buscar su libro Pindic y busquen las secciones que son pertinentes para esta clase y empiezan a dar una leidita, ¿no? Para ir afianzando los conceptos que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Entonces, me despido. Esta clase la voy a subir para que esté a su disposición. Lo voy a hacer en el transcurso de hoy. ¿Ok? Si no hay alguna pregunta, procedo a cerrar la sesión del día de hoy. Miss, en el sílabo dijo de que había los capítulos que teníamos que leer para cada clase. Sí, se indica eso. Chequen ahí, está todo en detalle. Y si existe, en caso hubiera alguna cuestión más, alguna pregunta, por favor, con toda la confianza del mundo, envíame un correo. A mí cuenta poco. ¿Ok? Los datos de mi cuenta están en el mismo sílabo, es decir, mi correo electrónico, mi dirección está disponible. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta más antes de cerrar? ¿No? Gracias. Ok, súper. Espero que la hayan pasado bien, la idea es divertirnos y aprender. ¿Ok, chicos? Entonces, empecemos bien. Les deseo, me adelanto un poquito, pero les deseo un buen fin de semana. Hoy es jueves, pero viernes ya está a la vuelta. Gracias, ¿pasan bien? Gracias, profesora. Chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profesora, hasta luego. Gracias, la super. Un abrazo virtual para todos. Entonces, hasta la próxima semana. Nos vemos.